Nada. ¿Qué haces acá, Patricia? Todo lo que me queda tiene que ver con vos. Todo lo que palpita llega a mi corazón. ¿Qué pasó? ¿Te pegó? No. ¿Qué te hizo? No, ¿te cómo me va a pegar? No. ¿Qué pasó? Nada. Que está muy mal, Franco. Me parece que fue un error haber venido a Buenos Aires, porque él no estaba así. Me parece que me esconde cosas. ¿Qué te esconde? Es que no sé, justamente por eso me da miedo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta noche vino a casa un tipo y Franco lo amenazó y lo echó y le dijo que si volvía lo mataba. ¿Conoces al tipo vos? No, no lo conozco. ¿Nunca lo vi? No, pero aparte porque Franco no me habla de sus cosas, no sé nada de sus cosas. Bueno, después yo fui a acomodar el maletín y sin querer, se abrió y se cayó el arma. Patricia, Franco trabaja en inteligencia, vos eso lo sabés. Además no te lo dice porque te tiene que proteger, hay cosas que vos no tenés que saber, que eso lo tenés que saber vos. Vos lo conocés a Franco, sí, yo también. Sí, pero justamente porque lo conozco es que estoy preocupada, porque él se puso violento conmigo. Él no es así conmigo, y aparte por algo que es injusto, porque yo no estaba revisando nada, ¿entendés? Bueno, escuchame, no, eso está fuera de discusión. Vos tampoco sos así, estás angustiadísima. ¿Por qué no te sentás un segundito? Te voy a preparar un café y charlamos. No, ¿para dónde? Yo no me puedo quedar acá. ¿Por qué? Porque Franco me va a buscar y si me encuentra acá se va a poner re loco. ¿Por qué se va a poner loco? ¿Cómo por qué? Porque está re paranoico con nosotros, ¿por qué va a ser? Pero vos estás paranoica, Patricia. ¿Qué? ¿Cómo se va a poner paranoico Franco? Escuchame, lo único que me falta somos gente grande. Te sentás acá tranquila, te preparo un café, charlamos y no te hagas cargo de lo que le pase a Franco. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Qué pasa? Me pone re nerviosa estar así en silencio. No, será por todas las cosas que quedaron sin decir. ¿No? Bueno, me voy, es re tarde. ¿Estás mejor? No le digas a Franco que vine. Pero, Patricia, ¿no vamos a seguir escondiendo? No atiendas. Por favor. Hola. Hola, Tomás. Franco, ¿qué hace? ¿Qué pasa? ¿Está Pato por ahí? No, si te referís a tu mujer, no está acá. Pero Tomás, ¿qué te pasa conmigo? Por favor, dame con Pato, necesito hablar con ella. Pero no seas boludo, te estoy diciendo que no está. ¿Pero estuvo? No, no estuvo, Franco, ¿qué pasa? ¿Se pelearon? Eso es lo que a vos te gustaría, ¿no? No, no me gustaría, Franco. Escúchame, si te peleaste con tu mujer, a mí no me metas en el medio, ¿ok? ¡Patricia! ¡Patricia!